El proyecto Dones de Ciencia de la Universitat Politécnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València ha sido galardonado con uno de los premios Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2022. En concreto, ha sido distinguido con el premio al mejor proyecto singular por visibilizar a científicas contemporáneas en un proyecto de amplio alcance que combina arte y ciencia con la participación de la ciudadanía. La verdad es que este premio es un reconocimiento a mucho trabajo, al trabajo de muchas personas, de la universidad, del Centro de Innovación Las Naves, de un proyecto que empezó contándole cuentos de buenas noches para niñas rebeldes a mi pequeña, en aquel momento, Alma, y que a día de hoy pues, ha conseguido un Prismas, así que más contentos no podemos estar. Promovido con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, el proyecto Dones de Ciencia está contribuyendo desde hace 3 años a visibilizar y homenajear a grandes mujeres de referencia nacional e internacional en sus respectivos campos de investigación, a través de la mirada de grandes mujeres, también de la pintura mural. Este es un proyecto en el que el binomio ciencia y arte es fundamental. Con él queremos contribuir, y esa palabra es clave también, contribuir, porque no lo podemos hacer todo, obviamente. Queremos contribuir a fomentar vocaciones científicas, a visibilizar a mujeres de referencia en la ciencia y en el arte, y a reducir esa brecha de género en las disciplinas STEM. El proyecto comenzó en febrero de 2019 con un mural en homenaje a Margarita Salas. Y hoy ya son 30 los que conforman uno de los mayores museos al aire libre de pintura mural urbana del país. Pero el proyecto no se ciñe solo a los 30 murales que tenemos a día de hoy, sino que viene creciendo o sigue creciendo con nuevas iniciativas. Hace unos meses pusimos en marcha una ruta de geocaching y hace muy poquito, hace unos días, comenzamos con las rutas Pedalejant amb Dones de Ciència. Estas son rutas que se pueden cubrir en bicicleta por diferentes murales del proyecto. Son rutas guiadas, dinamizadas, gratuitas, a las que se puede apuntar todo aquel que quiera y que permiten descubrir un poquito más sobre cada una de las protagonistas de los murales. Los Prismas son los premios más prestigiosos del país en el campo de la divulgación y cultura científica. Promovidos por los Museos Científicos Coruñeses del Ayuntamiento de A Coruña, su objetivo cada año es premiar la difusión de la cultura científica y también apoyar a profesionales que trabajan en este campo.